Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos, muchas gracias por sumarse a este evento. Soy Yamila Ledesma, responsable de contenidos de Agroconsultas, y voy a estar moderando el evento. Como siempre, la idea de estos eventos es brindarles información técnica de actualidad que los ayude a resolver problemáticas, a tomar las mejores decisiones de manejo. En esta oportunidad, de la mano de Orbia, estaremos abordando la temática diagnóstico y manejo de enfermedades en trigo, con la presencia de la especialista en la temática, como es Lucrecia Cobretot. Lucrecia es ingeniera agrónoma, tiene una maestría en protección vegetal, trabaja en fitopatología en INTA. Luego de Lucrecia estará disertando Juan Coan, director de operaciones de Orbia, quien nos contará cómo la plataforma está revolucionando el agro con su marketplace multimarca y su programa de beneficios. Así que comencemos entonces. Buenas tardes, Lucrecia, es un gusto para nosotros contar con vos en esta oportunidad y como siempre te agradecemos tu participación. Buenas tardes, Yamila. Bueno, para mí es un placer acompañarlos en la plataforma Agroconsultas, no solamente siendo experta, sino también pudiendo brindar esta capacitación. Agradezco mucho el espacio. Lucrecia, antes de comenzar, déjame contarle a la audiencia un par de cuestiones. En primer lugar, que durante el transcurso de la charla les estaremos compartiendo un código QR y un link para que puedan registrarse en Orbia y así participar por el sorteo de Starlink. Starlink ofrece internet satelital de alta velocidad y baja latencia en las ubicaciones más rurales y remotas del mundo, así que aprovechen esta oportunidad. También les quería recordar que tienen la posibilidad de hacer consultas a Lucrecia durante su charla de forma escrita. Tienen un espacio para este fin que puede estar al costado del reproductor si es que lo están mirando desde una compu o debajo si están desde un celu. Lucrecia al finalizar las responderá por escrito y recibirán un mail con su respuesta. Por último, decirles que podrán ver esta charla sin costo durante una semana luego de finalizada la misma. Así que bueno, ahora sí, Lucrecia, adelante. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos, por estar en este intercambio. Hoy vamos a hablar de un tema importante para esta campaña, como es el diagnóstico y manejo de enfermedades en trigo. Los temas más importantes que vamos a tocar son importancia de la sanidad antes de la siembra, síntomas, que nos pueden generar confusiones al momento de tomar decisiones de control, la importancia de manchas y royas y el manejo de estas enfermedades. Dentro del manejo integrado de enfermedades, nosotros lo que siempre tenemos en cuenta principalmente es el triángulo de la enfermedad. Tenemos que tener un hospedante susceptible, que en este caso es el trigo, un ambiente favorable con condiciones climáticas predisponentes y un hongo virulento. Todo esto va a dar que se dé con mayor o menor intensidad la presencia de las enfermedades. Dentro de las principales enfermedades, nosotros tenemos todos los que vemos por arriba de la superficie del suelo y todo lo que está por debajo de la superficie del suelo, que por lo general no lo vemos, que son todos los patógenos habitantes del suelo, como Fusarium, Rhizoctonia, Macrophomina, Pitium, Pietin, que van a afectar el sistema radicular de la planta, produciendo podredumbre de raíces y de base de tallo. Esto nos puede disminuir el stand de plantas, plantas más pequeñas, menor número de macollos, espigas sin granos porque cortan todo el sistema de circulación de nutrientes y agua de la planta a nivel de raíces y base de tallo. Y bueno, y después tenemos todo lo que está sobre la superficie del suelo, que son los patógenos necrotróficos, agentes causales de manchas en su mayoría, y que por salpicado de gota de lluvia van a estar subiendo hacia de hojas inferiores a superiores hasta llegar a colonizar las espigas y glumas y grano. También tenemos algunos que se transmiten por semilla, como son los carbones,
que ya están instalados en la semilla, muchas también de las manchas foliares están en la semilla y hay una transmisión de semilla a plántula. Y después tenemos las royas que vuelan a grandes distancias por el viento, que son biotróficas, siempre necesitan de un organismo vivo para sobrevivir. Entonces nosotros, para todo lo que es patógenos de suelo y para todo lo que es patógenos de semilla, tenemos lo que llamamos tratamientos de semilla, que es una práctica muy beneficiosa, ya sea con un químico, con un biológico o una mezcla generando complementariedad, donde podemos, a través del tratamiento de semilla, erradicar el inóculo presente en la semilla, proteger a las semillas y plántulas de patógenos que habitan el suelo, mejoramos la implantación del cultivo y tenemos una emergencia uniforme, y también mucho las nuevas moléculas, protegemos el cultivo de infecciones tempranas. Para ser más rápido y por el momento en el que estamos del cultivo de trigo, lo que nosotros tratamos de hacer, fíjense en rojo, tenemos el progreso de enfermedades foliares con tratamientos de semilla, sin tratamiento de semilla, perdón, o tratamientos de semillas que no son tan específicos para manchas o con baja persistencia, y en negro, el progreso con tratamiento de semilla. O sea, fíjense que con tratamiento de semilla nuestra incidencia de manchas foliares va a ir por debajo de la curva donde no tuvimos tratamiento de semilla y podemos aplanar el progreso de las enfermedades, la incidencia, retrasar su aparición en el ciclo del cultivo y tomar decisiones de control con mucha más tranquilidad. Entonces, la sanidad se construye antes de la siembra, teniendo en cuenta el poder germinativo, el vigor, la sanidad, cuáles afectan el poder germinativo como fusarium en trigo y los que no los afectan como manchas, que son patógenos silenciosos, pero sí tenemos una transmisión de semilla a plántula. Y los carbones que los tenemos que controlar solamente a través del tratamiento de semilla. Porque ya después, cuando los vemos en la espiga, es muy tarde. Después tenemos todos los patógenos habitantes o invasores del suelo, que hoy con las aplicaciones de monitoreo son muy fáciles también. Podemos anotar qué lotes tenemos antecedentes con ciertos patógenos habitantes o invasores del suelo y a partir de ahí tomar decisiones de manejo, ¿no? No solamente a través del tratamiento de semillas, sino a través de las rotaciones. Algo importante de estas últimas campañas son los cultivos de servicio, que son hospedantes muchos de royas, ¿no? Y que pueden ser fuente de inóculo para los cultivos que tenemos cercanos. También los cultivos de servicios pueden actuar como puentes marrones, teniendo en cuenta también antecesores. Como fuente de inóculo también para manchas en nuestros cultivos de trigo. Algo también que podemos saber es el perfil sanitario de nuestra variedad con anterioridad. Eso se informa a través de INTA, a través de grupos CREA, a través de asociaciones de productores, APSE, y eso nos va a dar una idea de cómo tenemos que estar monitoreando y manejando ese lote. Y bueno, a partir de todo esto tenemos que planear estrategias de manejo de enfermedades con tratamiento de semilla y foliar. Manchas foliares no todas son iguales ni causadas por el mismo hongo, ni no todas son causadas por hongo, ¿eh? Entonces, la más importante y nuestro blanco objetivo en trigo es mancha amarilla. Se adapta a un amplio rango de condiciones que lo tenemos a partir de agosto, septiembre en nuestro cultivo de trigo. Si es con antecesor trigo, cebada, cultivos de servicio, de cobertura, tenemos que prestar mayor atención a ese manejo, más hacia el sudeste porque le gustan las temperaturas más frías, tenemos lo que es septoriosis.
y como una enfermedad reemergente que está apareciendo en baja incidencia, pero que la tenemos que tener en cuenta, es mancha del nudo y de la gluma, que se comparte también con cebada, causada por Parastatonospora nodorum, de gustar las temperaturas más cálidas. Una consulta muy, muy importante esta campaña, y que nos generan confusión con manchas foliares, es el virus del mosaico estriado, WSMV, que es transmitido por un ácaro, Asteria tosicella, que genera clorosis de hojas, que progresa un patrón de mosaico y apariencia rayada, y eventualmente conduce a necrosis, que nos pueden hacer confundir con una mancha, porque hay infecciones mixtas con bacterias, hay una reducción en el número de macollos, retraso severo en el crecimiento, pero al ser una virosis no se controla con un fungicida. Entonces, estos son todos tips a tener en cuenta al momento de tomar decisiones de control. Algunos síntomas iniciales que nos pueden hacer generar confusión con manchas son todo este tipo de lesiones, como estas manchitas, este daño por frío, que por lo general es en punta de hoja o donde dobla la hoja, donde pega más el frío, ese color también amarillento, y tener en cuenta que no todo es enfermedad. Acá hay un ejemplo de cebada, ahora voy a mostrar algunos en trigo, pero hay muchas lesiones que se llaman mimics, que son genes mutantes que están asociados quizás a alguna resistencia a enfermedad o que están dentro del background genético del trigo o la cebada y que producen este tipo de lesiones que imitan enfermedades, pero que en realidad no son enfermedades. También tenemos muchas bacterias asociadas a frío, a lesiones en el tejido, cuando hay fuertes vientos, por lo general las bacterias entran por heridas. Entonces, bueno, en esto tenemos que prestar también mucha atención, llevar a un laboratorio, mirar qué pasó luego de una helada en nuestro cultivo, que no todo va a ser una mancha amarilla, una septoria nodorum. Estas también son lesiones de color tipo amarillento, que también pueden ser lesiones fisiológicas o mimic, que imitan enfermedades y no lo son. Y acá también puse algunas con síntomas más severos de virus del mosaico estriado. Está apareciendo mucho esta campaña, yo creo que también se está dando por el frío, porque el cultivo ha removilizado poco nitrógeno, porque hubo escasas precipitaciones, la planta se encuentra más debilitada y expresa más este síntoma, sobre todo en fechas más tempranas. Y este tipo de reacciones y de hipersensibilidad o fisiológicas o mimics, que también nos suelen confundir con presencia de patógeno. Entonces, bueno, esto hay que ir monitoreándolo, hay que ir viendo qué pasa, hay que consultar con los semilleros para que también nos aclaren si esa variedad está asociada a este tipo de lesiones. También estas que pueden ser lesiones que imitan una enfermedad, pero también pueden ser lesiones mimic asociadas a genes de resistencia a bipolaris, por ejemplo, en trigo, pero que su progreso puede ser muy lento. Estas también son bacteriosis, no son manchas foliares. Y bueno, acá podemos ver muchas manchas, que no todo es mancha amarilla. Fíjense. Esta es una mancha amarilla típica de manual, porque muchas veces ¿qué hacemos? Recurrimos al librito o a internet. Y bueno, esta sí, es una lesión necrótica rodeada de un halo clorótico.
Esta es una lesión causada por parastatonos por anodorum. Fíjese que tiene un ano necrótico. Esta también es parastatonos por anodorum en trigo, pero asociada, pero con un estadio más avanzado. Ya hay una decoloración dentro de la mancha, pero hay presencia de pycnidios dispersos, a diferencia de septoria triticis, que son paralelos a las nervaduras. Acá están dispersos o agrupados. Bueno, y también parastatonos por anodorum, esta la muestro, se comparte en cebada y es esta lesión en cebada. Bueno, ¿qué pasa con las royas? Las royas, desde la campaña 2016, las decisiones de control con fungicidas se están tomando en su mayoría por roya amarilla estriado lineal. ¿Por qué? Porque roya amarilla estriado lineal estaba asociada a climas entre 10 a 15 grados. Bueno, hubo aparición de nuevas razas que se adaptaron a climas más cálidos y hoy podemos estar con roya amarilla infectando trigos desde julio hasta el mes de noviembre. La que hace años que venimos controlando y que venimos estudiando y que venimos aplicando y que vemos variedades susceptibles también, es roya de la hoja, Puccinia triticina, que el rango de temperaturas al que se adapta, su rango de temperatura para infectar y para progresar es entre 15 y 25 grados, y temperaturas más cálidas son entre 20 a 25, a 35 grados, perdón. Y bueno, y como todas las royas, son enfermedades de rocío. Cuantos más horas de mojado foliar, más vamos a tener de roya. Entonces, de cada roya tenemos una particularidad. Para lo que es roya amarilla, por lo general, antes de la hoja bandera menos 2, menos 1, hacia encañazón, antes en cañazón o de manera intermedia, tiene dos formas de expresión. En esta etapa se expresa como pústulas agrupadas y nos pueden llevar a confusión con roya de la hoja o anaranjada. Mientras que después hoja bandera menos uno, menos dos, presenta estas estrías lineales, roya amarilla, estriada o lineal, paralelas a las nervaduras, cumpliendo su fase telial, donde están estos puntitos negros, en la misma hoja. Y siempre recordemos que al ser una enfermedad, un biotrófico semisistémico, siempre hay más de lo que vemos. Acá también es importante hacer diagnósticos precisos, porque hay mucha de esta roya amarilla, estriado lineal, que nos suele llevar a confusión. Fíjense acá, tenemos roya amarilla controlada, acá tenemos virus del mosaico estriado, acá es roya amarilla controlada, por eso tenemos que ir con la lupita al campo, llevarnos hojas, acá tenemos virus del mosaico estriado, esta es una bacteriosis en hoja bandera asociada a fuertes vientos y frío en etapa de hoja bandera, y esta es roya amarilla, la última de la derecha. Cuando estamos con el estadio de pústulas agrupadas y siempre hablando de siempre hay más de lo que vemos, estas lesiones necróticas corresponden a pústulas controladas cuando la enfermedad se presenta, valga la redundancia, como pústulas agrupadas. Y aquí, cuando hay la enfermedad se distribuye de manera, las pústulas se distribuyen de manera lineal. Aquí tenemos una pústula amarilla controlada y aquí, cuando en estratos superiores no llegamos a controlar, nos quedan algunas pústulas aún que están vivas. Entonces, Puccinia striformis, forma especial triticis, es la única entre los patógenos biotróficos debido a su crecimiento semisistémico, es decir, que tiene la capacidad
de crecer dentro de, a partir de una lesión, crecer dentro de toda la hoja. Por eso quizás cuando acá estábamos controlando con dos o tres estrías, cuando aplicamos el fungicida ya vemos todo esto. Para seguir con el diagnóstico de rosas, acá tenemos la roya amarilla de forma agrupada, como pústulas agrupadas, acá de manera lineal. Aquí tenemos roya de la hoja, como pústulas dispersas y de color, es un naranja más oscuro que el de la roya amarilla. Y aquí tenemos roya del tallo, que no solamente infecta tallos, sino también hojas, son pústulas más grandes y rompen en el haz y en el envés. Bueno, hubo cambios en la producción del sistema de trigo y hubo cambios en el perfil sanitario. En la campaña hace 25 años de la introducción de los trigos franceses en nuestro país, eso generó un cambio muy importante en el aspecto tecnológico, en cuanto a fertilización, manejo de enfermedades, uso de fungicidas. Pasamos de tener trigos en algunas zonas que rendían 3.500, 4.000 kilos, a hoy 6.000, 7.000 kilos. En zonas como norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, que eso estaba mucho más asociado al sudeste. Y también quería dar un ejemplo de cómo yo evaluaba el perfil sanitario en la campaña 2010, junto acá, por ejemplo, con Juan Anone en INTA Pergamino. Nosotros acá evaluábamos el riesgo sanitario de variedades de trigo frente a roya de la hoja, nada más. Pero ¿qué pasó después? Después empezamos a ver que, aparte de evaluar roya de la hoja, empezamos a evaluar roya del tallo y también roya amarilla estriado lineal. En esta 2021, particularmente, evaluamos el comportamiento de variedades junto a Juan José Lanciliota frente a virus del mosaico estriado. Y también para manchas, no solamente mancha amarilla, sino también para estadonos por anódromo. Entonces, hoy todo este sistema de producción de trigo nos exige tener un monitoreo profesional de los cultivos. Para eso, nosotros hacemos lo que llamamos perfil sanitario, Este es realizado en la red INACE con Ignacio Terril y Juan José Lanciliota, donde mostramos el riesgo sanitario de algunas variedades que participan de la red frente a roya, roya del tallo, roya de la hoja, roya del tallo y roya amarilla. En verde es bajo, en amarillo es moderado y en rojo es alto. Pero bueno, hoy tenemos muchas variedades que, por ejemplo, son moderadamente susceptibles, por dar un ejemplo, ¿no? Arroya de la hoja y roya del tallo, otras arroya del tallo y arroya amarilla, otras arroya amarilla y arroya de la hoja y roya amarilla, por lo cual esto nos facilita mucho planificar nuestro manejo de enfermedades. Bueno, y aquí tenemos uno más completo, que es el de Pablo Campos de INTA Bordenave. Pablo conduce el programa de royas de INTA, y donde él evalúa más que nada, las anteriores eran del sitio de Pergamino, pero él evalúa a nivel país. Bueno, a partir de todo esto, ¿cómo manejamos las enfermedades? Hablamos hoy del patógeno, ¿cuáles son? Royas, manchas, ambiente, que no solamente son las condiciones meteorológicas o climáticas predisponentes, sino también la fertilidad del suelo, cultivo antecesor, rastrojos, y el hospedante, el perfil sanitario, tratamiento de semilla, carga fúngica de la semilla, estado general del cultivo, implantación, presencias de estrés por heladas, etcétera. Pero acá hay un cuarto, yo diría que ya va a ser un cuadradito en vez de un triángulo, que es cómo es mi logística.
entre la toma de decisión de control y que se hace efectiva la aplicación. Esto es muy importante. Y también tenemos que saber que estamos, todos estos patógenos que mencionamos son policíclicos, producen más de un ciclo de infección por ciclo del cultivo. Estamos y que las royas son esporas que vienen vía aire, por el viento, y que las manchas, la fuente de inóculo está en el rastrojo y en la semilla. Para eso yo acá tengo algunos dibujitos para mostrarles cómo estamos hoy. Para royas, el inóculo es externo, siempre vía corrientes de aire y viento. Hoy estamos acá con en Z32, entre 31, 32 y 33. Todavía nos faltan desplegar hojas en nuestro cultivo y ya tenemos presencia de roya amarilla. Estamos aquí tenemos lo que es el progreso de manchas, que es por salpicado de gota de lluvia, que el control es temprano, que tenemos que bajar inóculo, y así evitamos el progreso vertical de manchas hacia las hojas superiores, que son las que más van a aportar al rendimiento. ¿Cómo estamos hoy? Bueno, hoy estamos, nuestro cultivo lote de trigo está muy bien, pero en algunas situaciones tenemos pérdidas de plantas, de área foliar, efecto de estrés térmico, de estrés hídrico y heladas. Tenemos que aumentar frecuencias de monitoreo y tenemos que priorizar el uso de activos con alta eficiencia de control y coadyuvantes para llegar al blanco objetivo. Esto es muy importante. En cuanto a la fuente de inóculo primario por el viento, que es vía corrientes de aire, siempre tenemos el inóculo que es externo y hoy estamos acá con incidencias aún bajas de la roya, pero tenemos que siempre tratar de controlar las epidemias de royas antes de llegar a la fase exponencial, porque tienen un periodo de latencia muy corto, y son explosivas. Y en esta etapa, esta es la curva de progreso de la roya, son mucho más difíciles después de controlar. Y ya acá nos van a estar generando daño en el cultivo. Entonces, tenemos que tratar de controlar antes de llegar a la fase exponencial. El umbral va a ser entre el 1 y el 10%, dependiendo los activos que usemos, la logística, y el perfil sanitario de la variedad. En cuanto a manchas, las incidencias son bajas, diría, en este caso porque no tuvimos lluvias tan frecuentes. El control de manchas se da con un umbral entre el 20 al 25% y lo que tenemos que tratar, fíjense si el salpicado es de inferiores a superiores y el progreso es vertical, es de cuando llegamos al umbral del 20 al 25%, tratar de controlarlas para bajar inóculo y que luego tengamos menos dispersión de la enfermedad hacia hojas superiores que componen el rendimiento. O sea, el control de las enfermedades temprano y la aplicación de fungicida es más eficiente en el comienzo de la epidemia, donde vamos a tener mayor eficiencia de control y mayor persistencia. ¿Cómo compone el trigo el rendimiento? Bueno, principalmente con la hoja bandera, algo con la espiga, la hoja bandera menos uno, la menos dos, y por los rendimientos que hoy queremos obtener, también tenemos que cuidar la hoja bandera menos 3. Si yo hago controles en Z32, en dos nudos, me va a quedar sin proteger la hoja bandera menos 1, la bandera y la espiga. Si hago controles en tres nudos, me va a quedar sin proteger la hoja bandera y la espiga. ¿Qué quiero decir con esto? Que
Muchos de los fungicidas que utilizamos son localmente sistémicos, que acá estamos bajando inóculo y cuando hacemos controles, cuando ya tenemos hoja bandera desplegada o espiga también si llegamos, estamos protegiendo el rendimiento. En cuanto a fungicidas, los fungicidas que tenemos hoy disponibles en el mercado son triazoles, multisitios, estrovirulinas y carboxamidas. Y las estrovirulinas y las carboxamidas son un grupo químico que actúan inhibiendo la germinación de esporas. Nosotros, por lo general, hacemos controles acá cuando ya vemos las lesiones, cuando ya está esporulada la mancha o la roya, ¿eh? Estamos manejando poblaciones, por lo cual podemos tener un combo de todo esto dentro de un cultivo. Y los triazoles actúan inhibiendo el crecimiento del patógeno, por lo cual siempre los fungicidas van a ser más eficientes en esta etapa. Y aquí es donde marco en azul, es donde va a decaer la eficiencia de acción de los fungicidas. ¿Qué expectativas tenemos de un fungicida? Bueno, los fungicidas se usan mejor de manera preventiva, o sea, con bajos, usando umbrales, bajos niveles de la enfermedad, y solo van a proteger el tejido foliar disponible al momento de la aplicación. El movimiento de los fungicidas es sistémico, pero no debe compararse tampoco con un herbicida, es localmente sistémico, se mueven a cortas distancias de la gota, por eso es muy importante el número de impactos, la cobertura se mueve desde la parte superior de la hoja hacia la parte inferior, desde la cara superior a la inferior, y se traslocan con xilema hacia la punta de la hoja. Por lo tanto, a medida que el cultivo progresa y surgen nuevas hojas, continuar monitoreando para rastrear el progreso y progresión de la enfermedad. Bueno, en cuanto a eficiencias y demás, lo que nosotros venimos viendo con nuestro grupo de trabajo es que, fíjense si en rojo está roya amarilla, es la que menos problemas vamos a tener para controlarlas hasta ahora con el uso de fungicidas. La mayoría lo controla de manera eficiente hasta hoy. Veremos, siempre hay que ver qué pasa tras campaña. En azul está roya de la hoja, que vemos que hay algunos activos, especialmente los que tienen en su mezcla tebuconazole con algún triazol. Estamos teniendo menores eficiencias de control. Y mancha amarilla es donde más vemos que hay menor sensibilidad del hongo a la acción de ciertos fungicidas. Bueno, acá tengo un ejemplo también muy similar para manchas y para royas. Fíjense que este es el testigo donde tenemos roya amarilla y todos los fungicidas la controlaron, mientras que para manchas es donde hay más escapes y para roya de la hoja, Puccinia triticina también. ¿Por qué fallamos en el control? Yo creo que una de las principales es la demora entre la detección, la orden de aplicación y cuando se efectiviza realmente la aplicación a campo. Tenemos muchos activos posicionados de manera errónea, vamos a escenarios muy curativos, muy tarde y el objetivo es ir a controlar con altas incidencias muchas veces, deficiente calidad de aplicación. Elección de coadyuvante, tipo de pastillas, volumen de aplicación, condiciones meteorológicas, planificación de la aplicación. Tenemos umbrales orientativos. Bueno, ahora Nacho Regarena sacó unos muy interesantes que ha publicado. Pero bueno, tenemos royas que van, las incidencias, los umbrales van entre el 4, el 8, el 10%, dependiendo la roya y dependiendo la logística y el triángulo de la enfermedad. Y en manchas el 15 al 25% dependiendo del antecesor y frecuencia de lluvia. Y bueno, ¿por qué son tan importantes
las royas en el control, porque nosotros, bueno, tenemos medido que la severidad de roya afecta el rendimiento de roya amarilla afecta el rendimiento con una pérdida aproximada de 53 kilos por hectárea y de 74 kilos por hectárea por cada un 1% de incremento de la severidad. Es muy importante. La severidad de roya de la hoja afecta el rendimiento con una pérdida aproximada de 40 kilos por cada un 1% de incremento de la severidad. Y la severidad de roya del tallo afecta el rendimiento con una pérdida aproximada de 70 kilos por cada un 1% de incremento de la severidad. Un ejemplo breve, esto ya lo sabemos todos. Vemos que tenemos respuesta al uso del fungicida en algunas variedades muy susceptibles de hasta 2.420 kilos, es muchísimo. Fíjense que si hacemos aplicaciones solamente en hoja bandera, nos estamos perdiendo de ganar acá 667 kilos respecto de una doble aplicación cuando bajamos inóculo. Que la incidencia se incrementa 2,7% por día, y que la incidencia, ¿qué pasa cuando nos retrasamos en las aplicaciones? La incidencia se incrementa 2,7% por día y tenemos una pérdida, podemos llegar a tener una pérdida de 180 kilos por día que nos atrasamos en la aplicación. Como consideraciones finales, yo quiero dejar que los diagnósticos precisos, la detección temprana es fundamental, que tenemos que apuntar a la protección profesional de cultivos usando también apps de monitoreo, que es muy importante, llevar muestras de diagnóstico para el laboratorio, conocer la dinámica de las enfermedades, perfiles sanitarios. Análisis sanitario de semilla, no solo vigor y PG, la eficacia de fungicidas, el correcto posicionamiento, no todos los fungicidas controlan todas las enfermedades, analizar los casos de acuerdo al triángulo de la enfermedad como un sistema, que cada lote es una particularidad, no podemos generalizar. Que las royas son zonas epidemiológicamente grandes, por eso es importante las alertas zonales, ya sean de APSE, INTA, PRESIP, CREA, y todas las asociaciones, todo eso suma un montón, se complementa, y que las manchas se controlan temprano y todo el inóculo está en el lote y en la semilla. El problema lo tenemos en nuestra casa, así que eso. Ahí lo tenemos que manejar especialmente nosotros. Así que bueno, muchas gracias, Agroconsultas, por este espacio. Y gracias, Yamila. Bueno, muchas gracias Lucrecia por todos tus conceptos. Sin duda será de mucha ayuda para los usuarios de agroconsultas en la toma de decisiones relacionadas con manejo de enfermedades en trigo. Es un gusto contar con tu disertación. Te invitamos a que en cuanto puedas des respuesta a las consultas que fueron ingresando. Muchas gracias. A la audiencia, reiterarles que pueden registrarse en Orbia y participar por un sorteo de un Starlink. Tienen tiempo hasta el 10 de octubre. Vamos a ir a una pausa de unos segundos nada más, en la que estaremos compartiendo en pantalla un código de QR y un link para que puedan participar. Y luego continuamos con la charla de Juan, quien nos contará cómo la plataforma de Orbia está revolucionando el agro con su marketplace multimarca y su programa de beneficios. Hola nuevamente, continuamos con el evento. Ahora vamos a dar paso a Juan Coan, director de operaciones de Orbia. Buenas tardes, Juan.
Un gusto tenerte en Agroconsultas. Muchas gracias por organizar este evento con Orbia y dar la posibilidad a usuarios de Agroconsultas a que puedan acceder a estos contenidos. Hola, Yamila, muchas gracias. Juan, antes de comenzar, déjame recordarle a la audiencia que pueden hacerte consultas por escrito en el espacio que está para este fin, al costado del reproductor si es que lo están viendo desde una computadora o debajo si están desde un celular. Juan las responderá por escrito y al finalizar la charla recibirán un mail con la respuesta. Bueno, ahora sí, adelante, Juan. Bueno, mi nombre es Juan Coan y soy el director de operaciones para Orbia, para los países de Latam. Y me voy a tomar unos minutos para compartir con ustedes qué es Orbia. Pero antes de eso, quería conversar un poquito sobre cómo es el ciclo de trabajo del productor. El productor agrícola, en cada campaña que comienza, vuelve a reiniciar un proceso de reestimación, de planificación, de pensar cómo hacer su ciclo de trabajo. Y esto lo hace en cada uno de los ciclos que comienza. Ese ciclo implica desde planear, desde pensar cómo lo vamos a hacer, desde negociar las adquisiciones o los alquileres, pensar cómo se va a hacer la siembra, el manejo, y finalmente cosechando y entendiendo cómo se va a vender esa producción. Todo ese proceso que un productor agrícola hace a lo largo del ciclo, lo hace con múltiples actores de la cadena agrícola, muy distintos, muy variados y habitualmente en contactos en ecosistemas offline o desconectados y sistemas de lo que nosotros llamamos descentralizados, es decir, no un sistema único que ofrece todo, sino múltiples contactos que un productor tiene que ir haciendo. Sumado a su vez, que el mismo tipo de negocio en el que estamos, el negocio agrícola, tiene consideraciones o dinámicas específicas a lo largo de cada uno de los ciclos, pues todos los ciclos son distintos. Serán ciclos con alguna naturaleza distinta a la otra, con sistemas económicos distintos del otro, y todo eso es el trabajo que un productor tiene que hacer a lo largo de su planificación y de su desarrollo, de su cultivo para lograr éxito a lo largo de todo esto. Y aquí es donde empiezan a aparecer oportunidades venidas del mundo digital, que el productor está tomando rápida. Estas oportunidades o esta digitalización ocurrió y sigue ocurriendo a lo largo de diversos o de distintos puntos a lo largo de lo que es el esquema productivo, ya sea más en prácticas agrícolas soportadas con herramientas digitales y ese tipo de cosas, pero también empiezan a aparecer cada vez más y se robustecen cada vez más las herramientas digitales para ayudar en la gestión y en la comercialización. Estas herramientas digitales lo que buscan es permitir nuevas formas de ganar eficiencia y autonomía en su trabajo, hacer las cosas de formas más simples, más eficaces, y en el fondo intentan traer agilidad, permitir decisiones rápidas, permitir ser mucho más ágiles en cómo nos adaptamos a determinada situación, a determinado contexto, y por eso decimos que son herramientas que traen adaptabilidad y agilidad. Deberían permitir a este agricultor tomar mejores decisiones de forma más simple, basadas en más información y en una forma mucho más holística, más completa. Y esto no ocurre solamente en el negocio agrícola, esto viene ocurriendo en todos los negocios. Sobre todo los procesos de comercialización digital. Es muy común y a lo largo de los años ha pasado que este proceso fue cada vez creciendo cada vez más expansivo y esto mismo está ocurriendo y no es una excepción en el caso de la. Específicamente en Argentina, el negocio del agro es un negocio sumamente de avanzada, muy innovador, que sigue transformándose todos los días. Y tomando cada vez más oportunidades de herramientas que vienen a brindar esta eficiencia, esta agilidad, esta adaptabilidad pensada en soluciones digitales. Y ahí es donde Orbia les quiero contar qué es. Orbia es una solución digital que viene a conectar al productor
con múltiples actores de la cadena del agro, que tiene como objetivo ayudarles a incrementar las oportunidades de negocio durante todo el ciclo productivo, conectándolos de mejor forma y de forma amplia y muy rápida con múltiples actores de la cadena agro. Y Orbia viene a complementar todas las acciones que el productor ya está haciendo en el mundo digital, en el mundo offline o en el mundo desconectado, no digital y más tradicional, y tiene un fit muy bueno y una complementariedad muy buena para poder ayudarlo no a reemplazar, sino a complementar y ayudar a ganar esta agilidad que estamos hablando, ¿no? ¿Y cómo Orbia puede ayudar a un productor en este proceso de transformación digital en un proceso de comercialización y gestión? Orbia, como les dije, es una solución pensada para productores y lo que busca es traer y generar un ecosistema para ese productor para que pueda valerse de nuestro marketplace de insumos agrícolas en el que el productor va a poder comprar de forma simple, segura y absolutamente online. Va a poder adquirir productos de múltiples vendedores que va a necesitar a lo largo de su ciclo productivo. Y la segunda gran vertical de Orbia ofrece a este productor el mejor programa de beneficios para el agro, en el que le permite recibir recompensas, premios, productos o servicios por comprar productos de las empresas que participan en nuestra coalición. ¿Okay? Este ecosistema va a acompañar al productor a lo largo de todo el ciclo porque tenemos soluciones pensadas, ya sea en el marketplace de insumos o con nuestro programa de beneficios en el que el productor va a poder adquirir productos o servicios que va a ir necesitando para su negocio y para su desarrollo a lo largo de todo su ciclo, desde la planificación hasta la cosecha. Y les cuento un poquitito más respecto de este marketplace de insumos agrícolas o del programa de beneficios para el agro. Orbia integra estas dos soluciones en una misma plataforma digital y lo hace de la siguiente forma. Un productor cuando quiere comprar insumos agrícolas va a poder conseguir en Orbia una oferta muy amplia de insumos con disponibilidad y precios para poder comprar en forma simple y segura esos insumos dentro de nuestro marketplace. Se va a poder contactar con vendedores que puede conocer, con vendedores que puede no conocer, y va a poder buscar las mejores ofertas de cada producto que necesite en forma muy rápida y muy dinámica. Para esto, Orbia es una plataforma 100% transaccional, lo que busca es que cualquier insumo que esté publicado con precio y con disponibilidad, el productor lo puede adquirir directamente con un simple clic y coordinar todos los procesos en cuanto a cuándo lo quiere recibir, de qué forma lo quiere pagar y demás. Asimismo, Orbia le va a permitir al productor, en caso que no encuentre un producto determinado en algún momento, poder cotizarlo y comparar ese tipo de opciones. Para esto, simplemente van a poder entrar a la página y generar un proceso de cotización de algún producto o van a poder contactarse con nuestros canales digitales, por ejemplo WhatsApp, y pedir una cotización. Y de este lado, del lado de Orbia, van a tener un equipo ayudándolos para que ese proceso de cotización sea lo más amplio posible y podamos devolver las mejores ofertas de los vendedores que se encuentren en la zona y quieran vender ese producto. Respecto al programa de beneficios, todo aquello que no sean los insumos agrícolas y que el productor sí puede necesitar para su negocio, para su desarrollo y su buena ejecución, lo va a poder conseguir mediante el programa de beneficios. ¿Qué es el programa de beneficios? No es ni más ni menos que un programa de lealtad en el que un productor recibe puntos por compras de insumos de las empresas que forman parte de la coalición de lealtad de Orbia. Y con esos puntos va a poder acceder a un catálogo muy amplio que tiene productos y servicios muy pensados para el agro o tiene productos más de la vida cotidiana. Entonces va a poder canjear esos puntos por productos de tecnología estándar y muy tradicionales,
pero tiene un componente muy grande obvio, en su catálogo de productos e insumos pensados para el negocio del productor agrícola. Estos son productos que va a necesitar para su negocio, desde, por ejemplo, estaciones meteorológicas, antenas de internet remota, por ejemplo, Starlink, y ese tipo de cosas que pueden ser utilizadas en el desarrollo de su negocio, y también va a encontrar servicios que va a poder contratar con los puntos que tienen recibidos. Por ejemplo, capacitaciones técnicas, algún estudio particular de suelos o de nutrición y demás, van a poder ser contratados a través de los puntos que tiene el productor por haber comprado productos de empresas que los dan a través. Este catálogo es un catálogo sumamente extenso, es un catálogo muy pensado para el productor agrícola, muy pensado para brindarles ofertas que pueden ser canjeadas y que van a ser utilizadas en la concreción de su negocio. Y este catálogo está en constante actualización. Se renueva todo el tiempo, crece todo el tiempo. Recibimos nuevas ofertas o nuevas necesidades constantemente y tratamos de volcarlas rápidamente al catálogo para que este catálogo se mueva mucho en cuanto a su dinamismo y su actualización para que siempre encuentren el mejor producto o servicio que necesiten canjear. Y aquí es donde me despido y les agradezco por haber escuchado respecto de la propuesta de Orbia y para eso los invito a registrarse en Orbia si aún no son usuarios o a conectarse y utilizar el Marketplace o el programa de beneficios pensado para el agro para que puedan tener el mejor valor en el desarrollo de su negocio. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por tu charla muy interesante. Sin duda, Orbia es una herramienta que brinda muchos beneficios a sus usuarios, con lo cual volvemos a invitar a la audiencia a que, si aún no lo hicieron, se registren y de paso participen por el sorteo del Starlink. Bueno, desde nuestra parte, agradecer a Orbia por la oportunidad de brindar contenido de calidad a nuestros usuarios. Reiterar a la audiencia que pueden ver la charla sin costo durante una semana y recordarles a todos aquellos que hayan realizado consultas a Lucrecia o a Juan que recibirán sus respuestas a la brevedad. Juan, te dejo el espacio por si quisieras hacer un cierre del evento. Muchas gracias. Bueno, gracias Yamila nuevamente por compartir con nosotros y de mi lado agradecerles el tiempo a todos, la oportunidad de presentarles también a Orbia y los invitamos a que utilicen la página de Orbia en argentino.orbia.g. Se pueden registrar y ya pueden estar tomando los beneficios del programa de beneficios y del Marketplace de Insumos de Orbia. Gracias.